Le dan unos tamales. Ajá. Y ya se van. Sí, tan rápido. Yo puedo medir, le quería ir con sugar. Bueno, es que andaban de sí, jibre. Obvio, está el mejíbar, pues. Todos se van. Podemos atamar. Qué aburrido, vaya. No, hombre, si ni siquiera hemos tenido, ni siquiera hemos tenido una comida formal y ya todos se van. Falta tener unos rayos todavía. Sí, hombre. Es que ya no aburrido del viaje. Quisieras. Sí, pero ya está en El Salvador y ahorita solo falta llegar a la casa mañana de trabajar y estudiar. Y ya. Y está cerquita. Despierta porque a las no sé qué hora se levantó, a las 11. Como a las 10, 11 salieron. En el hotel se ponían a ver nuestros videos, digamos. Los caditos y la gran camote, lo que hay. Hey, la Griselda, qué vida la de la Griselda. Ahora ya no hay nada más que comer. Y entonces a nosotros, ¿cómo le pareció? Tú, bueno, sí, un poquito muy dulce. Ya al final se siente muy dulce, pero está bueno. Y los tamales que sentían dulces ahora se sienten simples, ya cocinados. Los elotes locos nada me dijo, doña, ni está bueno. De los elotes locos, no soy fan de los elotes locos, pero pasable, sí. Pero las bichas dijeron que les encantó. Y de ahí, ¿qué más faltaba? Solo los tamales. Ah, los tamales de la Gladys, pero creo que no, ni los ha puesto el fuego. La arriba. Y vamos a bañar la arriba, la arriba. La de frijol. Sí, la de frijol, sí, ya con queso y crema estaban buenas. Estaba todo. Y si vamos a bañarlo un baño después de todo. ¿Esos son? De la Gladys y los míos y los de la Corina y los de la Fátima. Vaya, esto que ya a probar porque era lo último que faltaba. Yo fui a traer los elotes con cululo. ¿Cómo están, viejo? Gran ayuda, por favor. ¿Cómo están? Díganlos porque hay otro bocado más. ¿Ya viste que no está tan dulce como estaba la masa? Todavía está dulce. Pero no está como estaba la masa. Todavía siente dulce. Muy dulce, mejor dulcito. A mí me gusta mejor dulcito. Es mejor dulcito. Los de mi marido están siete, que le falta, que es tan dulce. Mira la quemada que dio. Es que igual, ¿por qué está bien? Están buenos, están mejor que los de ayer, definitivamente. Es que a los que a uno les hizo falta, otro les hizo. No, es que todo está pasable. La verdad que como es, depende de gusto, vaya. A uno que le gusta simple, otro que le gusta dulce, otro que le gusta el toque normal y así. Para lo que se esperaba de ustedes, inútiles. Yo, según, hasta les dije a ella, mejor tamales porque ellos no van a servir los de sugar de aquel. Y no sirven esto, pa. Ah, sí, y los que no sirven son los de ella. Y están mejores los de sugar. Sugar va a ir a hacer más. Mentira. Órale. Hoy sí fallamos. También. Ah, está bueno. Es que sinceramente todo. Como les digo, y les vuelvo a decir, porque los sugar y. Sentado, decepcionado. Lo que les voy a decir es esto, sí, de que la tamaleada, loteada, toleada y todo lo de ahora estuvo mejor que el de las mujeres. Sí, es cierto. Está mejor el sabor ahora que el de ustedes. Estuvo mejor. Es que ya decía yo, ¿cómo me va a ganar Alejandra? ¿Por qué? Ahora, es que mire, pues, esta era una eliminatoria para clasificar a la a ronda de los... Ajá. Vaya, ¿y los tamalitos están mejores estos o los que hicimos? Mire, están mejores estos porque ya no me acuerdo qué vez cómo estaban, pero están mejores. Es que no vio todo el proceso. Están mejores estos porque aquí comimos nosotros de las mujeres. Ahora. No, ¿sabe? Bueno, no sé qué tanto puede haber, pero los elotes de Apante como que no son tan así como están estos, va. Porque estos están carnuditos, están para sacarle... Más insípido. ¿Cuál? ¿El de Apante más insípido? Sí. ¿Cuál es el de Apante, muchachos? Le vamos a echar la culpa a los elotes de Apante, pues vaya. Qué rico, ¿no? Para que lo pruebe. Ajá. Le vamos a preguntar, maestro. El que nace en el verano. A Mauricio. Uh-huh. Decía que no le gustaba. ¿El de quién le llevaron? ¿El de Sugar o el de la Gladys? Yo creo que Sugar me dijo que ya está lleno. En el verano no bebe. Ya no quiere nada, dice. A mi sueño me está dando esta lleno. Pero entonces, viejo, todo un éxito. ¡Tapichi! ¡Fue un fracaso! No, ya con la cremita ya era otra onda. Es que todo, vos tenés que ponerle un toque de más, pues. Ajá. Lógicamente no te lo vas a dar. Vos, sinceramente, no sabías que la crema te iba a ayudar un montón. Ajá. No, porque fracasó la Griselda. Pero porque la crema estaba buena. Yo solo había visto que las hacían solo las muy ricas con azúcar y margarina. Sin queso. Sin queso. Incluso nunca había visto ribos con frijoles. Ni yo. Es que vos te confundió. Ah, ni porque ya sí me dijo, échale, váyame unas de frijoles. Cusas, pensó que era esta. Pero es que vos no la sabías hacer, va. No, es que yo nunca había hecho, yo solo había. Porque encima le untaron, creo yo, los frijoles. Encima. Ajá. Y aparte que lo del pan.
¿cómo se llama? El bagazo. El bagazo. Ajá, sí. Pero ya mucho lo exprimimos. Mucho, ajá. Le faltó un poquito más de jugo. ¿Quién dice, Gilo? ¿Quién dice? Ah, pero como, es que como no podía agarrar yo tu técnica, porque pero gracias por quitarme puesto los inútiles. ¿A qué le era Chapín? Yo hablaré, yo él te hablaba un idioma y otro, no lo entendí. Es un premio. Sí, sí. Pero que se salvó, el seco, la verdad. Va a creer que viene a decir Silvia. Y los dos cuchis bien galán, bien dormidos, quedaron en la casa. Juntos porque están. Fuimos allá al seco bien dormidos y a la otra igual, culo arriba. Y juntos. Es que fíjese que Chepe no vino por el miedo, va, porque yo creo que le dio miedo a que la acabáramos. Sí. Y ahora que todo fue un éxito, no viene pasmado. A lo mejor por eso fue un éxito, porque él no estuvo. Es que pero usted no vio desde el proceso cómo iban estos haciendo todo, también se perdió todo eso. Sí, pero al final estuvo bueno. No, hubo una coordinación bárbara. El diablo está dormido, estaba bien. Sí, una coordinación porque yo estaba relajado así. Porque mientras que nosotros dando vueltas así, bien galán, dormido. Ellos así, dando vueltas, yo les decía, qué coordinación, bravo. Si tuviera la cámara aquí. Ay, Dios mío, me avisa cuando venga la cámara. Es como lo más fácil les tocó a estos bichos. Pero aún así al final les miraban como que estaban ya apresurados. Se confiaron mucho, creo yo. La cosa es que yo estaba relajado. Elote es loco. Elote es loco. Yo creí que te había tocado. Yo les hubiera puesto. Era malito. Ayer la Griselda, cállense, ya no hablen, ya no hablen, ya no hablen. ¡Ah, no! ¡Gracias a Dios! ¡Oiga, Griselda! Y ya estuvo. Solo ella me acabó la ¿y por qué es el yerno? Oiga, Griselda, gracias. Tu apechita va porque toda la comida la estaban quitando. Griselda. Y no has comido estos días, la pobre. Su calificación en general, no sé si probó de todo o no. Y todo lo quitaba. Ahí no cuenta y lo agregaba a la casa. El top 5. El hotel loco, ahí ando este. Por eso preparó él la mostaza. ¿De qué extrañaba más, Griselda? Ya viene preparada. Pizza. A mí me volteó a ver. A Chepe, dijo. Ah, bueno. No, es que mire, a la habían dejado dormida porque solo molestando me andaba. ¿Por qué me invocó, pues? Usted tiene la culpa. Ay, Yane, ya estoy lleno, fíjese. Vamos a llegar aquí, Yane. Nosotros le ayudamos, viejo. Usted no. Ah, pero hay tanto, insisto, Yane, gracias. Ay, no, ya no. Espérese. Ahorita le voy a llevar 3 tamales. Porque cuando estamos allá, los tamales. Cierto, cierto. No. Allá están los tamales. Mire, estaba yo sentado por la puertecita y había comido. Dele, me dijo. Va a estar. Vamos a decirle. Quitémonos. Es que él fue el de la culpa de la puerta. Sí, pues. Y se la agarró. Norma. Ah, pero está bien porque es una tortita. Pues sí, una tortita cualquiera se la echa. Ya si fuera tortona y ya no. No alcanza. ¿Recuerda algo que pasó allá, va? ¿Qué pasó? Que usted a la fuerza lo zampó los tamales. Ahora quiere traer otra vez. Está caliente. Cama, ¿se acuerda cuando usted lo trató mal allá? Le decía, se los come porque se los come, ¿se acuerda? Le llevó su nada, le llevó todo. ¿Recuerda cuando lo comí yo? Solo falta el pan francés para zampar, también pan francés. 11 tamales, camarada. El café de tamales me comí. El chubana, no lo quiere. Sí, no, dele, me dijo. Decía, ajá. Ahí va a verse cocinando. Cállese. Venga, no. Así va a ser. Ya me lo voy a comer, espérense. Ya me lo voy a comer. Mire, pero Camila ese pelado, usted. Disculpame que te lo haya pelado. Para llevar para la casa. ¿Qué pasó? Ah, está bueno. ¿Y eso de dónde eran? De los bichos. Ah. ¿Quién lo hizo? Supiera que fue Franklin y Sugar, se decepciona. ¿Y vengo mañana o qué? Sí, pues sí.
Va a dormir Tabana también, pobrecito. Sí. Pues, yo le manejo. Ay, 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 últimamente. Si me viene a dejar, yo me voy. ¿Y lo va a llevar a botar basura? No, broma, yo no me voy a llevar. Me da pena. Vamos, si nos lleva a botar basura, de regreso nos vamos. ¿Qué va a botar basura? Ajá. ¿Cómo era botar basura? Mala, y era una colombiana que había allá. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué role? ¿Qué role? Nosotros somos chugas. Ya no queremos. O sea que fue con colombiana y usted ni cuenta. Mire, mire, Mauricio, mira, ahí te va a preguntar algo. Ah, pero ella contó del hombre también. ¿Vamos a ir a botar más basura? Vámonos. ¡Vámonos! ¡Ahora ya! No te muy fiel. ¿Qué te pasa? ¡Vaya! ¡Chuga! No es cierto, por chuga fuimos y al final ni entró. ¿Colombiana? ¿Ya entró? ¿Ya? En Guatemala entró chuga. No, no. Hoy venía queriendo ser fiel a la Jenny cuando ya te descubrió lo que hiciste, padre. Yo siempre he sido fiel, yo chiquimán. Con tu vida. Ya es buena. Ya, güey. Ya, ya, güey. Sí, bien, buena. Ya no estás para que mires eso, me diga. Que quería que viera. No, que no va a botar basura. Déjele algo. Eso, tío. Pero Mauricio así andaba, ve, pobrecita. Sí. Le dije, ah, le yo le dije, papi, eso es prohibido para usted. Respete a mi mami, le dije yo. O los opuya, vea, mañana viene otra vez. Vaya. Ay, mi celda. O los opuya. Vaya, Bessy. Mañana viene el regreso. Ah. Vaya a ver si. Vaya a ver si. Ray completo de ida y de venida. Tenés el permiso. Ahorita ya no vamos a hacer nada. Tenés el tiempo. Mañana. A él, pregúntenle. No, mañana va a venir Mauricio. Tengo cosas que hacer. Pela. Oiga, Silvia, lo que dice Franklin. Oiga, oiga lo que dice Franklin, mira, Silvia. Miguel, no. Ah, no. San Miguel, voy yo. Ajá, Miguel. Yo para San Miguel, no voy para San Miguel. Vaya. No, pues no me voy. Ahí no voy yo, San Miguel no voy. Para que vean, miren, nadie va a ir con ustedes. No, pues no, ya no la invite. Ahora es el día que tienen que ir, hija, porque ahora es el día. Yo no soy última opción, Griselda, disculpame. Vamos. Yo no soy última opción. Sí, no soy última opción. Última opción me has dejado. Igual a mí, así que no. Silvia, no se complique, así son de mal agradecidos, no se complique usted. Ay, no. A mí como es la verdad, hija. Es la oportunidad para que vayan, se van y se vienen. Se van a estar unas cuantas horas. Sí. No se preocupe, no se preocupe. Sí, sí, le está invitando que caben. Vaya, prenden al diablo, ve. Ve si has esperado 2, 4, 5 meses para el dermatólogo. Vaya la mascota, yo ya no aguanto. El maletero soy yo. Vámonos, vos querías ir allá. Yo fíjate que yo sí quiero. Vámonos, ya último, Jenny. Como quien dice, mami, a ver, mire, mami. No, ay, es que nadie quiere. Que no, salgo, no salgo. Y ahorita es cuando de ir, fíjate, pero... Sí, es la oportunidad perfecta. Vaya, la Alejandra tengo que ir allá en San Salvador. Sí, vos tenés aquello. Pero imagínate que temprano quisiera. Sí, la Alejandra sí no puede, según. Yo no puedo. Yo tampoco puedo. No, la Jessica tampoco porque tiene la licencia. Ah, la Jessica tampoco puede. Chocoyo tampoco puede mañana. Pero los que pueden son la Bessy, la Mona, el Diablo, la Norma, la Abby, la Johanna, la Jenny, la Nayeli puede también. ¿Podemos o no podemos? Pueden. De poder, no.
quiero ver yo mañana. A ver si podés, pero... Vos nunca haces nada, diablo. Poder, pero no puedo, dice la... Mentira, no le crea, no le crea. Y ni la vuelva a invitar. Cama, ¿dónde consiguió algún lado usted? No sé, la mexicana me dio. Es que cama, mire, ya ando demasiada la cara y mire, está en la piel, me está saliendo demasiado. Oh, wow, ve, así como tenés un día andar así. No, ve. Bueno, entonces, gracias, Silvia, por la visita. Gracias, Griselda. La queremos mucho. ¿Dónde ustedes, Griselda? Si pasamos así, va. Ya lo metí ya a la cajuela. Ya lo metí la cajuela. Con condiciones, imagínense. O sea, aparte que la está llevando, le pone condiciones. Porque ustedes no me la llevaron. Juela. ¿Cómo fue? Eso dijiste. Hasta la torta. Así dijo. Si me lleva a Cyberland para conseguirme un novio allá, dijo. Así dijo. Así dijo. Así me decía ella a mí del rico mío y yo así escuchaba ruido. Ay, si me sentí la noche, sí. Como que es la chiporra, le dije. Porque aquí no hay cuchillo, porque el diablo cobra el cuchillo, mira. Ah, desgraciado. A ver, rey. A ver, rey. No me viste, tía Yanni. Voy a estar con... Dale un beso, disculpa. Me la voy a besar. Vale. No sabe lo que es capaz ayer, a la Yanni. El carro no. Es al diablo. Este cajonero lo topa, pero. Y es que se confundió. Es común. Entonces nadie. Nadie. Ni modo, así son ellas, no se preocupe, que así son. Para la próxima también le prometo. Yo me fui. Óigala, pues. No hay miedo, perdóname. Ya está el carro, está alquilado. Venga, yo voy a hacer ejercicio a las 7. Tenemos que hacer ahora todavía. Ajá, yo no me voy porque no hago ejercicio. Pero entonces, felicidades, chicos, le quedaron buenos tamales. Felicidades. Saben cocinar más que las mujeres, así que felicidades. Sí, lo sabíamos. Yeah.